Muy buenas a todos amigos bienvenidos a mi canal Urikay, En esta ocasión vamos a analizar uno por uno eh, cada DT del fútbol argentino. Hay algunos que ya dejaron el cargo, pero vamos a analizar su etapa en ese club. Eh, quiero aclarar que soy hincha independiente. Para los nuevos, capaz que me mira un nuevo eh, por este video. Eh, nada, si, si te querés suscribir para toda la gente obviamente suscríbete que me ayudaría mucho. Eh, comenten en los comentarios qué DT le parece bueno, qué DT le pareció muy malo. Eh, también pueden analizar en los comentarios, obviamente, ustedes. Así que, muchachos, vamos con el video. Bueno, estamos acá en la Tierlis. list. Están todos los DT, como dije, hay algunos que ya se fueron. Pero vamos a analizar su etapa en ese club. Bueno, primero y principal tenemos a Farré, el DT que ya dejó el carro en Belgrano. Yo creo que Farré eh, hizo una buena etapa en Belgrano. Lo hizo ascender a la primera división del fútbol argentino. Capaz que en, en este campeonato. Eh, sabemos que el grano clasificó a la Copa Sudamericana. Yo creo que Farré hizo las cosas bien. En este último tiempo le fue mal. Perdió muchos partidos y empató. Eh, yo le voy a poner que fue medio pelo por este campeonato. Porque estamos analizando este año. Así que lo voy a poner medio pelo. Tampoco que fue malo. Porque, a ver, si vamos a la realidad. Fue malo los partidos de este campeonato de Farré. Pero lo voy a poner en medio pelo porque yo creo que para la hinchada de Belgrano no, no hay nada que discutir. Capaz que en esta etapa, en este campeonato, le fue mal. Pero yo lo pongo en medio pelo. Después tenemos a Pepe Grosito. Que dejó de ser el técnico de Tigre. Lo voy a dejar en desastroso. Para mí fue uno de los peores DT de, de este campeonato. Eh, yo sé que los hinchas de Tigre lo quieren mucho a Pepe Grosito. Porque fue el DT campeón. De ese Tigre, que fue la primera vez que salió un campeón Así que lo pongo desastroso Por este campeonato eh, Fue para mí uno de los peores Después tenemos a Damonte Que no me gusta el estilo de juego que tiene Damonte Volvió de nuevo a Sarmiento Yo lo voy a poner en desastroso ¿Qué quieren que le diga? No me gusta para nada Y ya, vemos, ya sabemos que volvió a Sarmiento eh, Así que no tengo mucha opinión Porque no sé cómo le va a ir En este campeonato pero yo lo pongo en desastroso lo pondría en malo porque nada no empezó todavía pero lo pongo en desastroso por el estilo de juego que tiene después tenemos a Insúa el DT de San Lorenzo mucha gente bardea a Insúa que el equipo juega mal que el equipo está mal que no a la, a la gente no le gusta ¿ok? yo hablo como hincha independiente no después el hincha de San Lorenzo tiene su opinión pero lo que hizo Insua en, en San Lorenzo fue increíble, muchachos. Con jugadores con poco plantel que tenía San Lorenzo, eso llegar a la Copa Libertadores, muchachos. Con el estilo que juego que tiene, cada club tiene su estilo de juego, cada hincha tiene su estilo, eh, por así decirlo, su paladar. Pero yo creo que jugando al juego que juega Insua, que a mí no me gusta, San Lorenzo clasificó una Copa Libertadores con pocos jugadores... Eh, yo le voy a poner un buen Fue un buen el, pochín, eh, el Insúa En este campeonato eh, remontó un poco. Remontó un poco en estos partidos. Tiene chance de clasificar a la Copa de la Liga. Eh, yo estoy grabando esto un 24 de marzo. Eh, así que yo le voy poner de a... lo voy a poner un buen lo voy a poner un Acá capaz que es en el rojo pondría eh, tops. tops. Yo pongo top ahí. No sé si entran muchos. ¿okay? Yo le pongo un buen a Insúa Después tenemos al DT Balbo, el de Central Córdoba. Para mí es un DT que fue estudiante, me acuerdo que fue estudiante, le fue, para, le fue muy mal. Yo creo que en Central Córdoba, en la primera etapa que estaba, le fue bien. Creo que le fue bien, se fue a estudiantes y volvió a Central Córdoba. En este campeonato Central Córdoba está yendo mal, así que voy a poner desastroso. Porque en malos iría otras, otra gente... Yo creo que desastroso puede entrar en malo, pero lo pongo en desastroso. Puede cambiar igualmente eh, la posición. Tenemos a la dupla Orsi y Gómez. Lo voy a poner en malo porque recién empezó en Platense. Recién empezó y no hay mucho que analizar. Eh, así que lo voy a poner en malo, eh, malo a la dupla de Orsi y Gómez. Yo creo que pondría otro... ¿Qué, pues, qué sé yo? Malo, no sé. Eh, pondría... Eh, sin opinión sí, le pondría malo eh, malo lo pondría está, está bien ahí bueno después vamos con el DT de Racing es, es un tema el DT de Racing que es costa eh, yo creo que el equipo que tiene Racing literalmente tendría que estar en, lo, en el puesto 4 hoy Racing está quedando afuera eh, yo creo que costa es un DT como se vio en Racing si vamos a la, a la realidad, Racing tiene que estar peleándolo. Ya tiene que estar tranquilamente pensando en clasificar. Pero está fuera y está en duda si va a pasar o no. Yo le voy a poner que por ahora está haciendo un papel malo para mí. Está haciendo un papel malo. Le falta todavía, le falta. Pero el papel que tiene Racing, para mí uno de los mejores de Argentina, por ahora le está yendo mal. Yo estoy haciendo el video como aclaré el 24 de marzo. Obviamente ganó el clásico, eh, pero. Por las expectativas que teníamos con Racing, por ahora está yendo mal. Puede ser un DT medio pelo. Pondríamos poner medio pelo. Yo creo medio pelo. Va en medio pelo, está bien. Malo no, porque ganó el Clásico. Está ahí peleando, pero el equipo que tiene tendría que estar tranquilamente de primero, segundo, tercero. Eh, después tenemos al Kili González. Al Kili González lo estoy viendo bien en Unión. Lo estoy viendo bien, lo voy a poner en medio pelo. No sé si buen, puede llegar a Wendete. Lo voy a poner medio pelo. Me parece una buena campaña que está haciendo en Unión. Después tenemos a Bacari. El de defensa y justicia. Me gusta mucho Bacari. Empezó bien en defensa, pero está decayendo. Perdió con Rafaela. Eh, tuvo una oleada con Lanús. Eh, estoy viendo a los hinchas de defensa que no sé si le están soltando la mano. Están desconfiando mucho. Para mí es un Wendete. Lo voy a poner. Yo lo pondría un Wendete. Lo pondría en DT, me gusta. Eh, yo creo que la campaña que está yendo en este año de defensa está medio para atrás. Eh, pero lo voy a poner en Wendete a, a Bacari. Diego Martínez, el de de Boca. Yo le digo la, la realidad, muchachos. Es medio pelo para mí. Es medio pelo. Boca no juega. Si vamos a la realidad, no juega nada. Eh, para, mí, para mí es medio pelo. Puede llegar a ser malo. Eh, tampoco que se ve una diferencia en Boca, Boca está quedando afuera. Lo voy a poner medio pelo, lo voy a poner medio pelo. Eh, Boca por el equipo que tiene, tiene que estar peleando arriba, eh, está, está con chance de clasificar, pero lo voy a poner medio pelo y en, no sé si puede cambiar en malo, pero lo voy a poner medio pelo. Después tenemos al DT de Newell's que empezó muy bien, empezó perfecto, eh, pero decayó, decayó Newell's. Yo lo miraba a Newells, como que iba a decaer Que no sé si iba a llegar muy lejos eh, Vemos a Newells hoy en la Copa Está cuarto Está ahí peleando eh, Así que Buen papel está haciendo Buen papel está haciendo El DT de, de Newells Lo voy a poner en medio pelo En medio pelo eh, Así que está peleándola ahí Eduardo Domínguez Para mí es uno de los mejores DT de Del fútbol argentino eh, Tuvo etapa en Independiente que no le fue bien Pero Eduardo Domínguez es un gran entrenador Va en el top, uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino Después tenemos a Ricardo Sieninski, al ruso Sieninski. como Yo como hincha Independiente eh, no me gusta Pero si vamos a la realidad, está haciendo una buena campaña con Lanús eh, Así que esta campaña le está yendo bien Lo vamos a poner en buen DT muchachos si vamos a la realidad, Lanús está segundo, le está yendo bien con Ricardo Zeniski, así que va en buen DT. Sabemos que lo que dije al, al principio del video, voy a poner en el top ejemplo. Eh, Ricardo Zeniski no me gusta como DT, pero hay que valorar la campaña que está haciendo con su equipo. Yo a, a Ricardo Zeniski lo pondría en malo o desastroso, porque a mí no me gusta el estilo de juego que tiene. Eh, así que lo voy a poner en buen DT a Ricardo Zeniski porque está haciendo buena campaña. Pero a mí no me gusta, lo pondría medio pelo. Pero está haciendo, está haciendo bien las cosas. Después a Daniel Odra, que está haciendo un campeonato increíble. Eh, está, como verán, está primero en la tabla. Perdió dos partidos, se empató y ganó siete. Eh, para mí está siendo uno de los mejores DT del fútbol argentino. Así que merece está en el top. Eh, Merece estar en el top porque está haciendo una gran campaña en Godoy Cruz. Me gusta mucho el funcionamiento que tiene el equipo. Así que lo pongo en el top. Antes, antes que me perdieran en los comentarios, estoy analizando más la campaña que está haciendo en este campeonato. que mi estilo de juego. Obviamente, ¿me entendés? Obviamente que no Ricardo Celinski no me gusta, eh, lo pondría más abajo, pero hay que ver la realidad, ok. Eh, por las dudas, aviso eso. Después Martín de Michelis. Yo sé que la gente de River lo bardea mucho, algunos no, lo bancan. Yo creo que de Michelis entra en Wendete. No sé si uno, no sé si uno de los mejores del fútbol argentino, pero entra como Wendete. Yo creo que de Michelis, igual si vamos a la realidad, de Michelis salió campeón del campeonato. Por los tres años que va de entrenador, le está saliendo las cosas bien a River, pero en River. Hay una cosa particular que en otro equipo es capaz que no. River va perdiendo 3 a 0 eh, va ganando 3 a 0 y juega mal. Se le va a reprochar al DT. Se le va a reprochar. Tiene un. El lincha de River tiene. ¿Cómo se le puede decir? Eh, una presión muy alta. Porque si vamos a la realidad el equipo que tiene River. Es uno de los mejores. Eh, yo creo que lo pondría en top. Lo pondría en top. Pero estoy ahí, ¿viste? Me parece, es algo raro, un buen, buen DT en top. Solo pongo un buen DT llegando top. Es difícil agarrar una vara que dejó Marcelo Gallardo y yo creo que por ahora Marce, eh, Martín de Michili lo está haciendo bien. Con sus errores, pero lo está haciendo bien. Después tenemos a Saba que va de equipo a equipo, como muchos entrenadores le pasa en este fútbol argentino, que es algo muy raro, ¿no? Que hay muchos entrenadores que va de equipo a equipo, de equipo a equipo. Yo creo que eh, Saba asumió como T de, de Huracán, se fue de Tico Tucumán, le está yendo mal, desastroso. Después tenemos al entrenador de Independiente Ridavia. Recién empezó, ¿qué le podemos decir? Le ganó, a Independiente, le ganó a River 4 a 0. Es un amistoso, obviamente, pero no vi mucho... Eh, Sé que a Independiente de Realidad le está yendo muy mal. Así que lo voy a poner ahí en malo. No, no tengo opinión. Igual que, que la dupla de Orsi y Gómez. Lo voy a poner malo. Tampoco que son malos. Hay que analizar. Así que por eso hay entrenadores que son nuevos. Y no hay mucho que analizar. Después tenemos a Logro Fabiani. A ver. El Logro Fabiani. ¿Qué puedo opinar? No, no a nosotros. Yo creo que no es un DT ni medio, pa, ni medio pelo. Para mí es un DT malo. Pero... No ganó ah, no, muchachos, es quieren que le diga. Está ahí. Vamos a ver que donde le falta un par de partidos más ahora mí pero eso para mí es un DT malo. Es un DT malo. Eh, le saca la ficha que le ganó a. Bueno, le ganó de Redavia, le ganó a. tuvo dos o tres partidos seguidos ganando eh, eh, Riestra, pero le pongo con un DT malo. Después está Cuelca, que asumió como nuevo director técnico de Huracán. Lo voy a poner malo porque tampoco tengo una opinión sincera de Kudelka. Eh, creo que es la tercera etapa que está en Huracán. Lo voy a poner malo. Eh, es, es el nuevo entrenador de Huracán. Después está Madelón. El de T de gimnasia. Madelón que lo saludó a gimnasia de, de Ilsa B. Gimnasia que está ahí. Creo que no llega a clasificar. Pero para mí es un entrenador malo. Pero se está arreglando ahí en gimnasia. Está ahí, ¿me entendés? Es un DT que sigue, que sigue. Con lo que tiene gimnasia, sigue. Para mí está ahí. Es malo. En medio pelo no. Está en malo. Para mí el ruso... Después está el ruso. El de Rosario Central. Eh, fue el último campeón de la Copa de la Liga. Ahora está decayendo mucho Rosario Central. Eh, lo vamos a poner por ser el último campeón en el top. Porque si vamos a la tabla, Rosario Central está. tiene chances de clasificar. Eh, pero es el último campeón. En esta campaña, por ser el último campeón. Eh, tendría que ir en el top. Así que. Estoy en duda si poner en el top o no. Al ruso. Pero se lo merece. Porque fue el último campeón. El que está, tiene que defender el título, obviamente. Pero tiene chance de clasificar. Sabemos que le, le, fue mal, le está yendo más o menos en este campeonato. Decayó un poco. Yo creo que lo voy a poner en Wendete, muchachos. Lo voy a poner en buen DT Después tenemos al DT de Barraca Central, Orfila. Obviamente que Barraca Central en este campeonato lo están ayudando mucho. Pero hay un pero. El equipo funciona. Está bien. Sé que lo ayudan mucho a Barracas, pero vi unos partidos de barracas y que jugó bien. Jugó bien. Obviamente que lo ayudan. El que me dice lo contrario. No de fútbol. Lo voy a poner en medio pelo. Sé que está entre, entre los. No sé si está tercero o cuarto. No sé en qué está. Eh, está quinto. Pero se le vio cositas a barracas. Cosita también de que. <laughs> pero lo pongo en medio pelo. Está haciendo buen campeonato. Pero se le vio un poco de jugabilidad a Barracas. Dabove. Dabove que empezó bien en el instituto. Empezó bien. Está ahí peleándola. Voy a ponerlo en medio pelo. Para mí Dabove es un buen entrenador. Pero no se puede adoptar a un equipo. Tiene que cambiar cada dos por tres. Lo voy a poner en medio pelo. Después eh, Quinteros. Es un entrenador que creo que está haciendo las cosas bien en Vélez. Está haciendo las cosas bien. Empezó medio como que lo, lo querían sacar ya. Empezó mal. Pero está haciendo un buen DT. A mí Quintero es un buen DT. Eh, yo creo que niki puede bajar un poco. Medio pelo. Porque qué sé yo. Evite <laughs> ese chay de bien. Muchachos. Y no me da ponerle un buen DT. Pero hay que ser realistas y hay que poner un buen DT. Quinteros para mí es un buen entrenador. Eh, así que le está yendo bien en el campeonato de Abeles. Ahí está ahí con 21 puntos. Está haciendo el puntero con Argentinos y River. Después vamos con Carlos Tevez nuestro entrenador, el entrenador de Independiente. ¿Qué opiniones tengo de Carlos Tevez Que es un DT medio pelo. Es un DT medio pelo. No sé si entra en DT, de, 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 no sé si entra en buen DT. Es un entrenador medio pelo. Que este año eh, se lo vio con muchas expectativas. Después eh, se jugaron los partidos, no se le ve una idea de juego, hay partido que le da bien, hay partido que le da mal, hace cambios que la verdad no puedes hacer esos cambios. Hay jugadores titulares que juegan, que no puede ser titular, que yo creo que otro DT se da cuenta. Pero es un DT a madurar, Tevez Car eh, Carlos Tevez. Por eso lo pongo en medio pelo. Tampoco que es un entrenador malo. Eh, tiene un, sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que igual el último partido con Riestra increíble del TT y de los jugadores, por eso lo pongo en medio pelo a Carlos Tedes. Después el último es el entrenador de Argentinos Juniors, que yo le voy a ser sincero, muchachos, para mí también es entra en el top. Entra en el top de Guede, lo que juega Argentinos Junior, me encanta esa filosofía que tiene, es un buen club, es un es un buen club Argentinos Juniors. me gusta como club. Eh, quieras o no, pierda partido argentino junior, por lo menos pierde con su identidad, me gusta mucho el equipo de Gede. Por lo que estoy viendo acá en la página de Tielist, falta Falcioni entre desastroso y malo, yo creo que lo pondrían desastroso. No está haciendo una buena campaña en Banfield, eh, está mantenido ahí, está ahí, si vamos a la tabla de. si vamos a la tabla, está igual que Riestra, no sé si va a llegar a clasificar, yo pienso que no Así que yo a Falcioni lo pongo en DT malo. Lo pongo en DT malo que puede entrar en desastroso. Así que yo lo pongo en DT malo. Puede variar igual. Estoy ahí entre dudas. Eh, me faltó Falcioni, así que lo digo. Así los hinchas de Banfield, si están viendo los hinchas de Banfield, entrarían en desastroso o en malo. Puede cambiar esto. Puede cambiar. Lo podemos poner a Dimichilis acá. Eh, lo podemos bajar. Eh, no sé cómo en sus comentarios dirán, en los comentarios podríamos poner a Dimichelis en uno de los mejores entrenadores y el ruso también puede subir porque fue el último campeón yo mi opinión sincera es si el equipo puede bajar porque el porque no me gusta pero está haciendo las cosas bien está haciendo las cosas bien no me gusta mucho el estilo de juego que tiene pero le va bien en Lanús ejemplo no sé quién puede también subir como un buen DT no sé si el DT de Newell's Martínez también puede entrar como un buen DT eh, pero yo creo que lo dejaría así. Si quieren que lo ponga en posiciones, para mí, eh, Guede y Eduardo Domínguez compiten uno de los mejores entrenadores. Igual de Michelis también. Eh, el Tete de Cruz también. Eh, se puede batir. Mucha gente capaz que no está de acuerdo con lo que dio de Insuba. Eh, pero cada uno tiene su estilo de juego. vacari también bajó mucho en defensa, pero es un buen entrenador. Eh, Quinteros también me gusta mucho. Que por ahora le está yendo bien en Vélez. Esto yo creo que a final de la copa saberá quién fue el mejor entrenador. Obviamente. Eh, quién le fue mal. Pero yo creo que está, estaría así. El, eh, Ricardo Ensirinsky, el ruso, a mí no me gusta. Como DT. Cuando pasó por Independiente, hizo todo mal. Pero en la le está yendo bien. Así que hay que ser realistas o ponerle un buen DT. Está haciendo la campaña por ahora bien. Eh, lo de Farré. Eh, Creo que ya se quemó Ya tuvo que dar el paso a costado Y está bien Lo de Carlos Tevez ya di mi opinión Que es un entrenador medio pelo Que a Independiente le puede ir un día bien, un día mal Dabobe, para mí es un buen entrenador Pero se tiene que adaptar más a un equipo Y funcionarlo Siempre cambia cada dos por tres Hay muchos entrenadores del fútbol argentino que cambian cada dos por tres Pero bueno muchachos También puede ir así mirá. Ahí, Costa eh, yo creo mi opinión de Costa es que tiene un equipo muy bueno que, que literalmente tiene que estar ahí peleándola. La está peleando Racing. Pero se está quedando muy atrás. Igual falta, falta. Tiene que terminar la Copa de la Liga. Y esto puede cambiar. Pero hoy, 24 de marzo, esa es mi opinión. Sobre los DT de del fútbol argentino. Espero que les haya gustado. Rompan el, el botón de like. Suscríbete si no te suscribiste. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.